Yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I want. Not worse, man, it hurts. I'm on the my words, and I put them all together to assert, cause I wanna have worth. Working hella hard till they put me in the pit. Gonna go far, man, listen to my words. Gonna be a star, man, life's like a blur. When you're working really hard till you get what you deserve. Yeah, I ain't taking a backseat, I'm passing anybody else who's stopping. I'm nasty, they want to catch me, they gasping. They can't, they cannot. Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo video para el canal llamado Yandere Systems. Pues bueno amigos, bienvenidos a este video y el día de hoy les voy a mostrar todo acerca de Smart Rock. Les voy a mostrar también mi configuración sensibilidad para que peguen todo capa así como en los videos del principio. Y nada gente, así que les invito a dejar su like ya y acomódense para que va a empezar este video. Bueno mi gente hermosa, una vez que ustedes descarguen el emulador les va a quedar este archivo RAR que está aquí. Y también van a descargar el Facebook Smart Gaga que les voy a dejar en el primer comentario fijado. Todo esto pues para que amigos, pues obviamente para que el emulador no tenga problemas cuando iniciemos sesión con Facebook. Y una vez que han descargado le dan clic derecho y ejecutar como administrador justamente el Smart Rook. Y lo instalan, ya saben los siguientes pasos que son siguiente, siguiente, siguiente y siguiente. Bueno, ya una vez que ustedes lo instalan y lo descargan, pues ya no van a tener problema. Simplemente van al lugar donde instalaron el emulador. En este caso yo les recomiendo instalar en archivos de programa, ya que obviamente ahí siempre instalamos las versiones. Aquí está el emulador, ustedes simplemente van a la carpeta de Project Titan, van a Engine y aquí vamos a abrir el emulador. Pueden ejecutar el launcher o el Project Titan, lo vamos a ejecutar como administrador, en este caso el Project, al launcher. Y ahí esperamos que se cargue. Bien amigos, como podrán ver ya estamos dentro del emulador, en este caso de Smart Rock, que está súper bueno. Y bueno, antes de iniciar no abran el juego todavía porque vamos a instalar el APK, que también tienen que instalarla. En este caso es la de Facebook Smart Gaga. Simplemente lo tenemos pulsado y lo arrastramos hasta el emulador. Acá nos va a salir un mensaje de que se está instalando el APK y vamos a esperar que se instale. La verdad esto es súper rápido, no demora mucho porque como podrán ver ya se ha instalado aquí y ya me sale el mensaje acá de Facebook. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ingresar a Facebook, vamos a loguearnos aquí con nuestros datos y todo. Vamos a esperar que se nos cargue un poco. Esto puede tardar entre un minuto o dos minutos hasta cargar. Bueno amigos, en caso de que a ustedes no se les cargue Facebook y se les quede ahí cargando y cargando y cargando y les salga un mensaje como el que a mí me salió anteriormente de error, pues bueno, solo vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a ajustes, nos vamos a ir aquí a aplicaciones, le damos aquí en Facebook y le damos justamente en donde dice forzar detención. Una vez que le damos ahí, ya simplemente cogemos esto y cerramos y ya ingresamos a Facebook y ya nos va a aparecer para poder ingresar nuestros datos en este caso. Si les sale este mensaje, pues solo pongan en aceptar. Igualmente eso no importa. Solo pongan en aceptar, cerramos esto y listo. Aquí van a ingresar sus datos. En este caso yo voy a ingresar mis datos para poder ingresar. Ya estamos aquí en nuestra cuenta de Facebook. Ahora sí, vamos a abrir el emulador desde aquí, desde FF. No lo abran desde acá porque si lo abren desde acá los va a sacar. Tienen que abrir justamente desde FF y le dan emular Free Fire y ya podremos iniciar el juego. Y bueno gente, una vez que ya ingresamos, como podrán ver, automáticamente ya se les va a abrir su cuenta de Facebook, no necesitan darle a loguear y le damos en iniciar. Ya estaríamos dentro del emulador. Bueno mi gente, en cuanto a configuración y sensibilidad, quiero mostrarles cómo yo la tengo configurada. Pues yo tengo todo por defecto amigos, o sea, mi sensibilidad no es nada que digamos, uff, no tienes que cambiar muchas cosas, no. De hecho, mi sensibilidad ahí la pueden ver, la he probado, la he testeado y me va todo bien. La asignación de botones, pues no tengo problema, igualmente la tengo ahí por defecto. No es que me dedique mucho a mover los botones porque no se me olvida ni nada. Me va súper bien. Y bueno, otra cosa por aquí, sensibilidad del emulador. Bueno, vamos a ir por acá antes de que se me cierre esta parte de aquí. Y si le doy acá, ahí pueden ver ustedes toda la sensibilidad y configuración del emulador. No me gusta ponerle aquí mucha sensibilidad porque si no la mira me va a empezar a temblar. Entonces, bueno, esto sería en cuanto a mi configuración y sensibilidad en Smart Gaga. Aquí otra cosa que mencionar, pues aquí en resolución yo juego justamente en la parte de móvil de 720x1280 y me va súper bien, no tengo problemas. Aquí le doy en guardar y de acuerdo. Listo, gente. Y bueno, pues así tengo una buena sensibilidad, no se me buguea demasiado, no se me laguea tampoco y puedo dar todos los tiros, pues así como están bien de aquí. Bien. La verdad es que, como les digo, yo no soy muy detallista en las sensibilidades. A veces pego amarillos, a veces pego rojos, pero bueno.
todo es con la práctica, amigos. Si ustedes practican, pues obviamente les va a ir súper bien. Tienen que practicar. No quiere decir que el hecho de que alguien les dé una configuración ya van a dar todo capa, no, gente. Sí, obviamente tienen que practicar, porque ya saben que la práctica hace el maestro. Yo también paso por aquí practicando y bueno, ya poco a poco voy mejorando. Y bueno, amigos, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado de mucho y les sirva. No olviden dejar su like en este video y suscribirse. No olviden también seguirme por las redes sociales y nos vemos en un próximo video, cracks. Los amo. Chao, chao.